legalización. Eso es lo que necesitamos, la legalización de un sinvergüenza que no da la cara. La mayoría de estas familias ya están por cancelar la deuda total de sus terrenos, pero hasta ahora se enteraron que han estado pagando una propiedad que no es una lotificación, sino una propiedad privada que tiene otro dueño. Sí, fuimos engañados. Es una finca, porque ya fuimos al registro de la propiedad y aparecen las 10 manzanas, finca de la señora María Auxiliadora Bonilla Mendier. Necesitamos que las autoridades competentes se hagan cargo y revisen los casos uno a uno, más de estas lotificadoras, porque acá este señor se está lucrando que ni a la Dirección General de Ingresos le reporta ninguno de nuestro dinero que nosotros les entregamos a ellos. Él habla de que él tiene permiso. ¿Permiso de qué? En la reunión nosotros le pedimos y tenemos todas las grabaciones. Él habla que sí, que él tiene los permisos, que es un proceso largo, que eso lleva más de tiempo. Y en la alcaldía nos dijeron que no hay ningún permiso solicitado por él. El don Carlos Jaime no es el propietario de esta finca, sino su mamá. Él está vendiendo con un poder generalísimo, lo cual lo hizo ahorita el 14 de junio. Y nosotros nos hemos movido a la alcaldía en Acal a meter documentos, a solicitar. Aquí nosotros presentamos el recibido por parte de la alcaldía que hemos andado. Hemos andado en Enacal, esta semana pasada fuimos en la departamental. Nosotros nos hemos andado movilizando debido a que no es una familia. Somos más de 300 familias las que estamos siendo perjudicadas. La aprobación del proyecto definitivo de urbanismo lo tiene. Todo está en proceso. Porque está en proceso, si este es un urbanizador. Es un proceso largo. Después de años. De que uno vende 10 terrenos para arriba, es un urbanizador. Desde que yo comencé. En el 2014, 2015, al 2019, ¿cuántos años tiene, don Carlos? Y estamos en eso ya. Nunca lo has metido, nunca lo has metido. El mes que viene y este que está por terminar. La constancia de suelo. ¿De uso de suelo? Uso de suelo. ¿Lo tiene? ¿Dónde está? ¿Nos puede presentar? Eso, hablen con la abogada. ¿Qué significa un certificado relacionado? Dice quién es el dueño. Sí, está embargado. Eso ya lo sabemos, que es tu mamá la dueña. Aquí le voy a demostrar que no. Nadie está hablando, lo que queremos ver cuál poder que tenés para vender. De acuerdo al contrato que firmaron, por cada lote de terreno, los afectados asumieron un pago de $6,000 en cuotas de $100 mensuales. No obstante, varias de estas familias aseguran ser objeto de amenazas de desalojo por haberse retrasado en el pago de estas cuotas debido a la crisis política y económica que afecta al país desde el año pasado. ¿Quién es el que está reclamando? ¿Quién los está desalojando? Don Carlos Jaime, con su abogada y un muchacho que anda, que se llama Emilio Lazo. Emilio Lazo Molina ha andado manejando la camioneta y dejando la orden de desalojo en la vivienda. Cuando una persona ya tiene dos cuotas atrasadas, él viene y le cobra el 30%. Eso es mensual que lo hace. Otra de las quejas de estos afectados es que por su propia cuenta se han visto obligados a gestionar la conexión de servicios básicos de agua potable, aguas negras y energía eléctrica, a pesar que en el contrato el vendedor se comprometió a garantizar esos servicios. Vino el señor y nos dijo en una reunión que venía un proyecto para el agua. Da la casualidad que nosotros pagamos los $150, tenemos los recibos de que él nos estaba cobrando esa cantidad en tres cuotas, iba deducido por medio del terreno. Fuimos a Enacal y Enacal dice que lo que ellos van a brindar es una asistencia técnica, siempre y cuando el dueño cumpla con todos los permisos, el aval ambiental, pero eso no lo va a obtener mientras él no legalice las 10 manzanas. Entonces nosotros lo que le exigimos es que cumpla las cláusulas del contrato cuando él nos vendió. Esta vivienda ha sido inundada, ya vino Medio Ambiente, Marena, y él ha hecho despales también, ya tiene una multa de 500,000 córdobas y él fue a pedir una prórroga a Enacal debido a que él dice que a nosotros nos está haciendo un pozo. En ningún momento, porque él aquí está cobrando $150, lo cual nosotros también tenemos recibos de que él nos ha agarrado ese dinero. Los afectados también denuncian que han sido objeto de asedio policial por denunciar este caso. Gualquiria Chavarría, Voz TV.